Buenas tardes a todos. Estamos aquí para presentar a Romain Nicomé, futbolista francés de 26 años que viene del Troyes. Ha firmado por 4 temporadas y bueno, viene ya rodado, que ha jugado los partidos esta temporada con el Troyes en Francia. Y nada, estamos encantados de que esté aquí con nosotros. Tu peux parler. Je me La présentation. Ah, okay. Bonjour à tous, je me nomme Romain Nkouamé, j'ai 26 ans, je joue au poste de milieu 6 et 8. Mi amor, Romain Nkouamé, tengo 26 años y estoy jugando en medio izquierdo y estoy feliz también de estar aquí. ¿Qué tal, Ignacio de la Varga, de la cadena SER? Bienvenido. Un poco ¿cómo ha sido el proceso para llegar a Cádiz y por qué ha elegido venir al Cádiz Club de Fútbol? Gracias. Donc c'est un journaliste de SER. Donc la question c'est comment s'était passé pour venir venir à Cádiz et pourquoi le choix de Cádiz? Bon, ça s'est passé très vite parce que j'ai eu la conversation avec le directeur sportif. On a discuté, il m'a dit qu'il me suivait depuis longtemps. Donc, c'est ce qui m'a convaincu à venir, c'est-à-dire le club me voulait absolument. C'est ce qui m'a poussé à venir. He dicho que ha pasado tan rápido y estaba en conversaciones con el director deportivo y eso en las últimas semanas todo ha pasado tan rápido y ahí está aquí, en Cádiz. Buenas, Romy, Nacho Limón de Onda Cádiz Televisión. ¿Cómo ha sido la primera toma de contacto con tus compañeros? ¿Cómo te comunicas con ellos? ¿Con quién tienes ahora mismo más acercamiento? C'est le journaliste d'Onda Cadiz. Donc la question c'est comment c'était les premiers jours avec l'équipe et est-ce que tu as une relation avec quelques joueurs de l'équipe qui sont plus en contact? Bon, tout s'est bien passé quand je suis arrivé. Ils m'ont bien accueilli. Donc, c'est ce qui a facilité mon intégration. Et je suis en contact avec tout le monde, même plus avec Momo, comme souvent il fait la traduction pour moi. Dice que está integrado totalmente, que le han recibido perfectamente y está más en contacto con Momo. Dice que habla francés. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Rubén López de la cadena COPE y de La Voz. Quiero que expliques. ¿Cómo eres como futbolista? Jugador que puede jugar en el centro del campo, pero ¿cómo te defines tus cualidades? ¿Qué puedes aportar al Cádiz? Donc, c'est le journaliste de Copé. Donc, la question, c'est qu'est-ce que tu vas apporter à Cadiz? Les qualités, en parlant des qualités à l'équipe. Bon, les qualités, c'est. Moi, je vais parler. C'est un groupe. Chacun va mettre ce qu'il peut pour que nous puissions faire une bonne saison, c'est ça le plus important. Je ne vais pas dire je vais apporter un plus. Le coach, il fait son choix et moi, je vais m'entraîner à fond pour donner le meilleur de moi-même. Et je veux aussi que mes coéquipiers aussi, je sais qu'ils vont m'aider à être bon sur le terrain. D'accord. Dice que lo más importante por él es el grupo, trabajar en grupo y también que está al servicio del entrenador para cualquier cosa y es lo más importante para él. Una preguntita para Borja. Borja, ¿cómo lo describirías tú? Un poco que nos expliques cómo ha sido el proceso de su llegada, que llegó sobre el límite casi del mercado, cómo ha sido el fichaje y cómo lo describes tú a él como futbolista, los informes que tenéis. Sí, bueno, es un jugador que lleva desde el principio del mercado sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, es verdad que como muchas operaciones a principio de mercado son complicadas, ¿no? Y a medida que va avanzando se van poniendo las operaciones más factibles para nosotros, ¿no? Y en el momento que tuvimos oportunidad de acercarnos a Rominic, pues no lo dudamos y fuimos a por él.
y él es un mediocentro zurdo que puede jugar tanto de 6 como de 8, ha jugado más de pivote y también puede soltarse más, tiene muy buena conducción, muy buen desplazamiento con su pierna izquierda y después también aparte es un jugador con un buen físico y que va a aportarnos ese plus de agresividad y esa intensidad que estábamos buscando. Preguntarle a Romy qué ha podido conocer ya de la ciudad y el deseo supongo que tendrás ya de reencontrarte o de conocer a los aficionados del equipo. La question si tu as déjà fait un petit tour de la ville, si tu connais Cádiz, y également c'est si tu as cette ambition de connaître les fonds. Non, j'ai pas encore fait le tour comme je suis encore à l'hôtel, mais quand je vais prendre la maison, je ferai le tour de Cádiz. Y por les fans, par exemple, les gens de Cádiz, les spectateurs, etc. Non, franchement, quand je suis arrivé, j'ai vu que c'est des gens qui aiment le football. Donc, c'est ce qui est bien dans la vie. Et la ville aussi, c'est une belle ville. Le soleil, ce qui n'est pas forcément en France. D'accord. Dice que todavía no ha salido para conocer la ciudad, pero se ve que es una ciudad increíble y también ve que el aficionado de Cádiz ama mucho al fútbol. Es lo importante. La última. ¿Qué sabías del Cádiz antes de venir? ¿Del Cádiz como equipo y como club? ¿Qué sabías del Cádiz Club de Fútbol, si sabías algo? Si tú tienes una idea de Cádiz avant d'incorporer à Cádiz. Et tu as une idée avant ou pas? Bon, j'avais une idée, je savais que c'était une ville qui le soleil, la plage. Et quand je regarde aussi les matchs de la Liga, je regarde aussi le match de Cádiz. Dice que sabe que Cádiz es una ciudad de playa y sol y que también el club que juega, ha visto algunos partidos que juega en la Liga. Thank you.